Bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette journée. C'est une nouvelle semaine et on va commencer après la lecture de le versicule pour cette semaine qui c'est de Philippiens 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En français, c'est dire, j'ai pu faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui me donne la force. Répétons. J'ai pu faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui me donne la force. Ese es el versículo para esta semana. Es el de Filipenses 4:13. Y pues miren qué bonito, ¿no? Una promesa muy interesante que nos hace la palabra de nuestro Señor Jesús, de Dios, que dice que todo lo podemos lograr en su nombre, todo. Incluso aquellas cosas que consideramos sumamente difíciles o imposibles, quizás para nosotros solitos, como humanos, como hombres, sí. Sin embargo, si nos apoyamos en la gracia, en la misericordia de Dios, pues todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece, porque Él es un Dios de lo imposible, además. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Bien. Bienvenidos entonces sean todos y vamos a comenzar por acá. Bien, con unas lecturas de temas que hemos visto de modo así separados. Por ejemplo, les couleurs, con la parte de los colores. Hemos visto un poco de los colores y con los colores algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta en francés es que se pluralizan, se ponen en modo femenino o masculino, dependiendo, por supuesto, de cuáles son si el nombre al que va a señalar es femenino o es masculino. Entonces, vamos a leer acá. Dice, Le rouge, c'est un color vive. Vamos a poner aquí, Le rouge, c'est un color vive. C'est la couleur de nombreux fruits et légumes comme les tomates, les fraises ou les cerises. Le jaune est la couleur de bananes, du maïs ou de poisson. Vamos a poner aquí a señalar le jaune. Par exemple, le bleu est très présente dans la nature. C'est la couleur du ciel et de la mer. Le rouge et le jaune. Les rouges, les jaunes et les bleus, ce sont les trois couleurs premières. Et en les mélangeant, on peut former des autres couleurs. Le vert, par exemple, aquí le vert, par exemple, est la couleur de l'air et des fûts, des arbres. L'orange est la couleur de certains fruits, comme l'orange, qui porte son nom. La clémentine ou l'haricot, le violet se retrouve chez les nombreuses fleurs comme les lilas. Le brun, aussi appelé marron, est la couleur du café, de la terre et de la écorce. On va voir ici l'orange. Et ici l'orange. Luego, ici le violet et le brun ou marron. Et luego, enfin, on trouve ici le blanc. Comme la neige. Et les noirs, comme la nuit. Entre les deux, il y a les gris. C'est un mélange de blanc et de noir. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos algunos colores. Le rouge, que es, bueno, rojo. Aquí no vamos a ponerle por acá, rojo. Le jaune, este es, pues, amarillo. Vamos a ponerle aquí amarillo. Y luego dice le bleu, este es azul. Bueno, estos que son los mismos que están arriba. Luego vert, que es verde. Luego l'orange es naranja o anaranjado. Luego vamos a ver este acá, le violet, este. Uy, ¿qué pasó aquí? Espérenme, 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 aquí. Le violet. Este es el violeta, o sea, el morado. Vamos a poner acá. Y se me está cambiando esto. Aquí, morado.
Y luego tenemos también este otro color que es lebrón, que es el color café. Okay, el color café y marrón, que también es otra forma de decir café. Okay, marrón, pero también es otra forma de decir café. Luego tenemos blanco, y que es le blanc, le noir, que es negro, y gris, pues que es el color gris. Ahora, cada uno de ellos tiene una forma diferente también de escribirse. En singular, que es como está acá, pero está en masculino, está en femenino y también está en plural. La mayoría de color únicamente se pluralizan dependiendo del nombre al que van a señalar, únicamente de eso. Entonces, acá en este documentito, por cada una de las lecturas que vamos a ver, también les estoy poniendo unas preguntas de comprensión del vocabulario, del párrafo, perdón, y un cuadro de comprensión para vocabulario. Vamos a señalar acá, de un lado, los verbos que encontramos en la lectura, luego de otro lado, los colores en esta columna, los nombres y los adjetivos, que los nombres pueden ser cosas como objetos, animales, lugares, profesiones también, podrían tomarse en cuenta, ¿ok? Le voy a compartir por acá. A ver, permítanme. Dice, a ver, déjenme, por aquí está. Les voy a compartir esto. Ahí les va a llegar a su WhatsApp para que lo puedan ustedes tener. Pero, a ver, aquí está. Les voy a mostrar aquí primero. Este es para que puedan, ¿cómo se dice? Ir viendo cómo se hacen los colores, cómo se pasan a femenino o cómo se pasan a. Recuerden que la forma base de los colores siempre va a ser el masculino, la forma base de los colores. Pero luego la forma femenina es la que sigue después, que es donde usualmente se les agrega una E a los colores, o en todo caso, algunas veces se les agrega una doble vocal al final. Vamos a poner aquí. Bueno, ya les va a cargar ahí porque se ha quedado así como pensativo esto de acá. ¿Qué? Va. Vamos a ver. ¿Dónde están? Aquí está. Ahí les va a llegar. No quería enseñárselos de una sola vez. Ver si se las puedo compartir aquí también. Sí, ahí está. Vale. Se las voy a compartir aquí en pantalla, explicarles un poquito. Y es esta, precisamente. Acá arriba tenemos un nombre de ejemplo para femenino, masculino, singular y plural. Y de este lado están los circulitos que indican el color. ¿Para qué? Para que no haya traducción en español. Ya ahorita pues tenemos que irnos acostumbrando a tener como muy poca traducción, muy poco en español y más en francés. Entonces, por ejemplo, cuando decimos un cahier jaune, un cahier rose, un cahier rouge, un cahier bleu, un cuaderno amarillo, rosa, rojo, azul, verde, gris, negro, etcétera. Un cahier, un cuaderno, para describir a un objeto masculino singular, vamos a ocupar toda esta que está acá. Luego,
Los dos colores que están abajo, encerrados en un circulito, que están como apartados, ¿por qué razón están así? Bueno, porque estos representan que, esos de acá, miren, los que les he resaltado en amarillo, orange y marrón, indican que, miren, las cuatro formas, en masculino singular, femenino singular, que es la segunda columna, plural masculino, que es la tercera columna, y plural femenino, que es la última columna. En las cuatro columnas, en las cuatro formas, escribimos igual la palabra y no hay ningún cambio. Para el caso de orange y de majón, no hay ningún cambio en las cuatro formas, es decir, singular, femenino, plural, masculino, como sea, se va a escribir orange. Y se va a escribir marrón en las cuatro formas. Ahora, con los anteriores sí tenemos excepción, pero aquí también hay una subexcepción. Miren, por ejemplo, tenemos esta otra acá que dice Jean. Jean en masculino singular se escribe igual que en femenino singular. Miren, los dos singulares, masculino y femenino, se escriben igual. Igualmente los dos plurales. Los dos plurales, femenino y masculino, también se escriben igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que al plural se le agrega la S en las dos formas únicamente. Entonces no tienen, no es lo mismo que con el naranja y el marrón. Solamente cambia que en dos formas son iguales y en las otras dos formas son diferentes. Pero en cambio, orange y marrón, las cuatro formas son exactamente iguales. Ahora, vamos a ver por acá. En el caso de Ross, por ejemplo, es el mismo caso de Jean. Miren por acá. Es el mismo caso de Jean. Ross, masculino y femenino singular, se escribe igual. Ross, en plural, femenino y masculino, se escribe igual. Únicamente les agregamos la S. Luego tenemos el caso de Ross y Ross. El mismo caso de Jean, el mismo caso de Ross. Igualmente acá, ¿ve? Estos son iguales. Ahora, en el caso de bleu, de vert, de gris, de noir, de violet y de blanc, son casos también muy particulares porque aquí sí cambian, las cuatro formas cambian su escritura. Por ejemplo, bleu, masculino singular, se escribe así. Bleu, femenino singular, le agregamos la E. Bleu, masculino plural, le agregamos solo la S, que si ustedes se fijan, es la misma forma del masculino singular, la misma, exactamente la misma forma. Lo único que hacemos es que acá al final le agregamos la S, ¿ve? Y en el caso del plural femenino, al singular femenino, le agregamos la S. Miren, entonces, eso es lo que cambia, pero al verlo así, ustedes se dan cuenta que la terminación de cada forma es totalmente diferente en cada una. Por lo tanto, las cuatro formas escritas son diferentes. Ahora, vamos a ver por acá. En el caso de vert, sucede lo mismo que con blue. Miren, vert, 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 vert. En el caso de gris, gris, acá, gris, gris, gris. Gris, ¿ok? Ahora, aquí sí hay un cambio, pero en la pronunciación, en esto, en el caso de gris, porque decimos gris, acá, vamos a cambiarle por acá para que lo vayamos escuchando mejor, acá, gris, acá, gris, zzz, zzz, hay como una Z, acá, gris, y acá, gris, gris, como que decimos grises, pero con Z, es gris. Grises. En la pronunciación sí hay cambio acá. En la pronunciación. Más en la escritura, por supuesto que también. Pero a diferencia de blue y de vert, ahí no hay cambio en la pronunciación. Solamente hay cambio en la escritura. ¿Escuchan? Bleu, 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 bleu. Suena igual. Se escribe diferente dependiendo del nombre que mencionemos. Vert. Vert, vert, vert.
Ahora vamos con noir. Noir tiene lo mismo, se pronuncia exactamente igual, pero es el mismo caso de bleu y de vert y de gris. Noir, 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 noir. Pronunciamos igual, pero cambia por acá un poco la parte de la escritura. Miren, noir, 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 noir. En el caso de violet, escuchen, violet, 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 violet. Hay un t, ahí, ¿ok? Pero en las cuatro formas suena igual. Violet, 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 violet. Ahora vamos con blanco. Blanc. A ver, vamos a ver aquí. Blanc. 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 No vamos a decir blanché. Y tampoco vamos a decir blanche. Ni blanches. Sino blanc. 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 ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir, por ejemplo, de estos que están aquí en medio? Bueno, lo vamos a identificar ahorita. Le voy a quitar estas. No se las puedo quitar una así de un solo porque borraría todo. Va. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren, en este caso vamos a decir que, a ver, estos colores de acá. Estos colores de acá, le vamos a poner aquí una notita. Como ya se los mandé una vez, así donde se ven todos los colores, entonces se las voy a mandar así manchadita, pero con la explicación. Esa es la idea. Entonces, vamos a poner aquí y vamos a decir lo siguiente, para que lo comprendamos al momento de estudiarlo. Vamos a decir que, uy, espérenme, no, este no era. Tiene que ser el que es completamente este. Este de acá. Vale, decimos lo siguiente acá. Aquí decimos: estos colores cambian su escritura de femenino a masculino, singular y plural. Pero la pronunciación se mantiene igual que la de la primera columna. Que la de la primera columna. Es decir, no se pronuncian las E que se les agregan y tampoco se pronuncian las S que se les agregan. No se pronuncia nada, nada de eso. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ponerles entonces esto de acá. Estos colores cambian su escritura de femenina, masculino, singular y plural, pero la pronunciación se mantiene igual que la de la primera columna, que aquí no varía nada de eso. Ahora, vamos con esta otra. Vamos a hacer aquí este otro apunte. Miren, en este otro. Y aquí vamos a poner. Estos colores solo varían su escritura en las formas, aquí en las formas plurales, pero se mantiene la misma pronunciación, es decir, no se pronuncia la, no se pronuncia la. No se pronuncia la S, ¿ok? Y luego tenemos estos otros de acá. Estos son los más fáciles de aprender. Acá decimos, para estos colores se mantiene la escritura y pronunciación de y pronunciación en las cuatro formas. En las cuatro formas. Singular masculino, singular femenino,
femenino y, perdón, aquí, plural masculino, masculino y plural femenino, ¿ok? Aquí se mantienen igual en las cuatro formas, ¿ok? ¿Vos sabés de cuestiones, Mary? No más, Marcel. Ok, va. Entonces, lo de los colores es fascinante, es bonito, pero sí requiere, por ejemplo, pues, de estarlos repasando, ¿no? Mucho para poder comprender cómo es que se van a estar utilizando. Ok, veamos. Y aquí se lo voy a mandar. Okay, ahí va ese apunte en la otra imagen que es la misma, pero ya con los apuntes ya escritos ahí. ¿Okay? Ahora, en la lectura nos pide, por ejemplo, acá, miren, la lectura nos pide que veamos acá esto. Dice, ¿qué son les trois couleurs primaires? ¿Qué son, cuáles son los tres colores primarios? A ver, Mary. ¿Qué son les trois couleurs primaires? L'orange, le vert et le violet. O B, le vert, le jaune et le blanc. O le noir, le blanc et le gris. O le rouge, le jaune et le bleu. Le rouge, le noir, le blue. Okay, la opción D, ¿verdad? Muy bien. Sí. Vamos ahora a la siguiente. Dice, ¿de qué color es el boicot? Lo boicot. Veamos, acá están las frutas. Por acá dice, l'orange, la color de certain fruit, como l'orange, que por su nombre, le clementine o lo boicot. ¿De qué color es el boicot? ¿Sí? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Ahí dice el violet. No. Este de acá, perdón. Ah. Este de acá. L'orange es la color de certain fruit, como l'orange, que por su nombre, le clementine o le ricot. Que sería el orange, ¿verdad? Oui. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Quel fruit es jaune? De estas que están acá, ¿quel fruit es jaune? ¿La cerise, la clementine, la banane o la fraise? La banana. Le banane. Muy bien. La banane. Muy bien. Veamos la siguiente. ¿De qué color es el café? ¿Vert, rouge, brown o jaune? Eso lo menciona acá al final, mira. Acá ve. Lebrun o si apelé, a partir de aquí. Lebrun o si apelé marrón es la color du café, de la terre y de la corse de sabres. Dice LeBron. Lebrón, correcto. En el caso, entonces es mentira, que es negro, ¿verdad? Cuando decimos, dime un café negro, es mentira. Es bron. Es bron. El café es bron. El café es café. Luego la siguiente, número 5. ¿Qué color faut-il mélanger pour avoir du gris? Para encontrar el gris, ¿qué tenemos que mezclar? ¿Du jaune et du vert? ¿Du blanc et du noir? ¿Du vert et du jaune? ¿O du rouge et du bleu? Por aquí en el último párrafo lo encontramos. En las últimas dos líneas. Black and the new. Blanc et noir. Y noir, perdón. Black et noir. No, black no, blanc. 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 No es black de negro. No, te voy a decir. Bien. Blanc, entonces, estas son
las cinco preguntitas de la primera lectura. Les voy a mandar el documento con las lecturas porque lo vamos a estar trabajando. ¿Ok? Vamos y seguimos con clases normales. ¿Ok? Ok. Va, entonces ahí está. Y, a ver, ahí se los mandé también. Y aquí. Ok, este cuadro lo va a completar usted. Busque los adjetivos, los nombres, los colores y los verbos que encuentre en el que usted considere que son de esta parte. Al final, me van a enviar como un solo glosario para ver qué tanto hemos ido como absorbiendo de vocabulario, de comprensión de vocabulario de estas cinco lecturas, ¿ok? Vamos a ver aquí, tenemos otra lectura. Eso serían de estas lecturas que estamos viendo ahorita. Y de estas, de este documento que les voy a enviar. De estas, nada más, solamente de estas, ¿ok? ¿Y ese cuadrito para cuándo sería? Lo van a entregar en la semana del 20 al 23. 2, 23 de diciembre, la otra semana. Ah, ok. Ahí. Tenemos aquí el vocabulario, perdón, la lectura de Mafamil. Es la segunda lectura. Dice, que trata de la familia. Dice, je m'appelle Marie, ma famille se compose de 4 personnes, mon mari, miren acá, mon mari, et moi, nous avons 2 enfants, une fille, de 7 ans et un garçon de 3 ans. Nous avons également des animaux, un chat, du lapin et des poissons rouges. Nous vivons dans une jolie maison avec un grand jardin. Notre quartier est calme et paisible. Je suis secrétaire et je m'occupe de mes 12 enfants quand ils rentrent de l'école. Mon mari est professeur d'anglais dans une école qui se trouve à 20 km de la maison. Le dimanche, nous allons nous promener en famille dans la forêt, proche de notre maison et faire des jeux. Nous jouons dans le jardin quand il fait beau ou dans les maisons quand il pleut. Les grands-parents de nos enfants aiment passer du temps avec nous lors des vacances. Les parents de mon mari et habitants. A ver, aquí, esta palabra y esta también, se me olvidó poner. Me parents un maison a quel kilómetro de la nôtre. Les enfants aiment faire du vélo avec les grands-pères après l'école. Ma fille fait parfois des gâteaux avec sa grand-mère. Les samedis après-midi, nous les mangeons ensemble les samedis soir. Ma soeur habite également dans la même ville que nous. Elle a 3 enfants. Elle a 3 enfants. Aquí ma soeur. Et 2 garçons, que ya lo habíamos puesto arriba, pero lo vamos a volver a poner. Enfant que sale varias veces. Un fil. La fil. A ver acá. Ils aiment venir passer le week-end à la maison. Ainsi, mes enfants, je n'avais le cousin. Y la palabra cousin está aquí también. Et dans le jardin. Ok, aquí habla acerca de la familia. Por ejemplo, este de acá donde dice mon mari, que es mi esposo, ¿no? Mi esposo, enfant, se refiere a niños, a los niños. En fil es hija, acá, hija, garzón es chico o hijo, otra vez mon mari, otra vez enfant, grandparents, que es abuelos, les parents, padres, les enfants, que está otra vez, los niños, sacan aquí grand-père, abuelo, grand-mère, abuela, que quedó aquí cortada la palabra. Ma fille, que ya está aquí arriba, que es niña o hija. Ma soeur, esta de aquí que sería hermana, esta de acá, ma soeur. Enfant, niños, garçon, chicos, fil, niña o hija. Y luego tenemos la palabra cousin,
que sería primos. Acá ve cousin, cousin, primos. Ahora, esta es nada más una pequeña porción del vocabulario de familia que vamos a ver durante, durante la, ¿cómo se dice? Durante la formación del idioma francés que ustedes están teniendo, ¿verdad? Pero esto está siendo también una introducción a los temas más completos que vamos a ver más adelante. O sea, en su otro trimestre, cuando ya después de que reciban sus notas y todo, van a iniciar el próximo trimestre y iniciamos de lleno, por supuesto, con estos otros temas, ¿ok? Y acá les voy a enviar un ejemplito de lo de la, aquí se los envío, de lo del árbol familiar. No le decimos árbol, como que soy así acá, vamos a ver. Espérenme, ahí va. No lo vamos a decir como árbol genealógico, porque no lo vamos a hacer como que desde muy, muy atrás, no a partir de los abuelos, es que lo vamos nosotros a hacer. Miren, aquí está. Le grand-père, la grand-mère. Este es abuelo, abuela. L'oncle, tío. La tante, tía. Les vamos a ir poniendo por acá. Miren, este es abuelo, abuela, abuelo, abuela, acá, tío, acá, tía, tía, acá, papá, acá le vamos a poner mamá, mamá, estos son el primo y la prima respectivamente. Bueno, dice dos veces el primo y la prima porque como a veces tenemos hasta más de un primo y más de una prima. Y aquí el hermano y la hermana. Si ustedes se fijan, la palabra sor suena a sor. Por ejemplo, entre la comunidad católica existe algo que se llama sor, sor. Es como cuando decimos Sor María, Sor Fernanda, Sor Griselda, que son las monjitas. Entonces, la palabra sor, así con esa fuerza, viene del italiano y se parece mucho a la palabra sœur del francés. Pero en francés decimos sœur, así sœur, y en italiano es sor, así Sor María, Sor Marisol, ¿ok? Y luego donde dice moi es de yo, ¿ok? Para finalizar la semana, ustedes van a presentar algo parecido a esto y van a decir, por ejemplo, bonjour, c'est ma famille. Y van a decir, le grand-père, Gustavo, la grand-mère, María, l'oncle, Edwin, Alexander, Rodrigo, por ejemplo, la tante, Susie, Esmeralda, Esther, le père, Alfredo, la mère, Doris, le cousin, Sophie, le cousin, Eduardo, Ernesto, etc. La cuisine, Sofía, Adrián. Y luego, le frère, si tienen hermano, Fernando. La soeur, si tienen hermana, ponen ahí Adrián, o el nombre de su hermana. Y moi, que sería yo, o sea, usted. Y luego dice, moi, Marisol, o moi, Mario, o moi, Lisbeth, o moi, Abby, o moi, Mary, ¿ok? Entonces, de ese modo lo van a ir haciendo. ¿Ok? Se llama familia y luego van a comenzar a describirlo. ¿Ok? También les voy a dejar esta otra así, ya con una modificación. Dígame, Mario. Tenemos que hacer un tipo de esta presentación o solo decir. La tienen que hacer para que ustedes se vayan guiando. No me la van a enviar, pero sí voy a escucharlos. Entonces, si la hacen, va a ser más fácil para que ustedes la digan, ¿verdad? Si la hacen así escrita. Sí. Entonces la puede hacer escrita para que para usted sea más fácil seguir el ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a ver, permítanme, aquí les tengo. Ok,
Vamos por acá. Miren, vamos a la parte de la comprensión de la lectura que dice, ¿combien Marie a-t-il des enfants? ¿Combien es cuántos niños tiene Marie? ¿Un, quatre, trois o deux? Si nos vamos al párrafo, miren acá dice, Je m'appelle Marie, ma famille se compose de quatre personnes. Mon mari et moi. Ahí ya van dos. Avons deux enfants. Ajá. Si dice avons deux enfants, ¿cuántos niños tiene Marie? Un, quatre, trois o deux. Deux. Muy bien, deux. Luego dice Marie a-t-elle des chats. Chats son los gatos. Deux, un, trois o quatre. Miren, acá menciona de que también tienen animalitos. Y si tienen animalitos, entonces, ¿cuántos tienen? Miren, des animaux. Un chat, un chien, deux lapins et des poissons. Que tienen un gato, un chucho, dos conejos y peces rojos. No dicen cuántos, pero como dice de, son muchos. Entonces, ¿cuál sería en este caso la opción correcta para la pregunta 2? Marie a-t-elle des chats, deux, un, trois o quatre? No, un, dice un chat, un gato, o sea que sería la B, ¿ok? La B. Luego vamos con la siguiente, dice, vive la familia. ¿Dónde vive la familia? ¿O la familia vive en? Maison, hotel, estudio o apartamán. ¿Viven en una casa, en un hotel, en el estudio o en un apartamento? Veamos. Dice, nous vivons dans un joli maison. Miren, con un gran jardín, dice. Entonces, ¿dónde es que viven? ¿Viven en maison, hotel, estudio o apartamán? Dans un. Aquí dice, nous vivons dans un joli maison, un gran jardin. Ajá. Dans un maison, la letra A. Y la cuatro, sé que la familia aime faire le week-end. ¿Qué le encanta hacer a la familia el fin de semana? Se promener en forêt, voyager, aller au cinéma, regarder la televisión. Pasear en el bosque, viajar, ir al cine, ver televisión. Bueno, aquí lo vamos a descubrir. Dice, los domingos dice, nos encanta pasear en el bosque que está al lado de nuestra casa y hacer juegos. Le forêt. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? Se promener en forêt, voyager, aller au cinéma o regarder la televisión. Se promené en forêt. Muy bien. Y luego dice, ¿quels autres membres de la familia habitan a proximité? ¿Qué otros miembros de la familia viven cerca? ¿El hermano y el papá, una persona, los abuelos maternos o los abuelos paternos? Acá menciona lo siguiente, miren. Los abuelos de mis niños les encanta pasar tiempo, los papás de mi esposo viven lejos.